Diputado Kast, Raúl Serrano, de la comuna de San Bernardo, le pregunta si es que fructifica la idea de traslado del Parlamento a Santiago. ¿Cuál sería su postura y qué pasaría, por ejemplo, con el edificio en Valparaíso? ¿Se podría utilizar como centro hospitalario o un centro de estudios superiores? ¿Qué opción podría haber? Primero decir que espero que no fructifique. Yo creo que al país le hace mal que todo se concentre en la región metropolitana. Quizás no ha funcionado como todo el mundo espera el hecho de que el Congreso esté acá y se haya logrado una mayor regionalización. Pero yo aspiro a que eso sea así. Espero que cada día más poderes que están centralizados en Santiago se vayan a regiones. Y así que por un lado espero que no fructifique, ¿no?, y que el Congreso se quede acá. Y si eventualmente ocurriera, cosa que espero no sea así, los fines que se le pueden dar a un edificio como este son múltiples. Hay muchos servicios públicos que uno podría agrupar dentro de este edificio, juntar aquí, ¿no es cierto?, todos los servicios que están hoy día asociados a la intendencia, a la seremía. Uno podría asociarlos todos acá. Como recinto hospitalario, yo creo que es difícil, porque no cumple con los requisitos, los estándares, ¿no es cierto?, de espacios, de pasillos, etcétera, o de salas o de habitaciones que requeriría un hospital. Así que yo creo que más bien debería ir apuntado a temas de servicios públicos.